Muy buenas gente, estamos en directo. ¿Qué tal andáis? Bueno, esta vez me ha tocado a mí sola porque como siempre tenemos eh, IPA, se tenía que ir a las dos y media, ¿vale? Y eso, y me ha tocado a mí sola por, pues bueno, las cosas técnicas de, de Twitch. Eh, creo que la gente que maneja Twitch es muy pro y yo sigo aprendiendo, pero, pero todavía falta, falta. Y la verdad es que no me avergüenzo de ello, porque entramos, ya te digo, una vez cada 15 días. Eh, bueno, pues tenemos a seis espectadores. Hola, gente. Lo primero, saludaros y agradeceros, Mogollón, que estéis aquí con nosotros compartiendo. Eh, muchas gracias, Bobs, que se oye de puta madre. Estamos compartiendo sobre todo cultura, cultura musical. Y vamos a hablar sobre el último programa de Sin Bandera Radio, el número 31 donde hemos entrevistado eh, como bloque principal a The Baboon Show, la banda sueca, y por lo tanto ha sido una entrevista en inglés que luego ha sido traducida al español. Eh, bueno, ya de entrada, no sé qué os habrá parecido la traducción del audio, ¿vale? Creo que, bueno, quedó bien, pero la verdad es que tengo, o sea, deberían... Se deberían haber diferenciado un poco más las voces, pero mi programa, la verdad, el audition, perdón, el premier que tengo de Adobe eran las únicas opciones que me dejaba, así que lo intenté ecualizar lo mejor posible. Eh, bueno, hablar de Baboon Show. Han sacado un nuevo disco, ¿vale? Eh, God Bless You All y sobre todo le pregunté no la pregunta venía me la dejaron votando no que si le escribían a Dios en verdad pero no sabemos que a Dios no le escriben porque ellos son socialistas y eso querrá decir no que no creen en Dios aunque bueno ya sabes la gente del Norte también eso lo tiene como mucho más a, a fuego metido eh, qué más decir eh, luego la entrevista en vídeo también ha sido traducida están ambas en español vale pero si la queréis escuchar en, en inglés pues podéis verlo en el vídeo de YouTube y no leer los subtítulos, así que ya está. No sé si, gente, cuatro espectadores, eh, si os gustó la entrevista. La verdad es que a mí me pareció bastante entretenida. Y bueno, pues eh, yo que sé, esta gente lo petan bastante. Y por cierto, hoy es día 2. El día 4, 5 y 6 vienen a España a Madrid. A Madrid, a Bilbao, Madrid y Barcelona, ¿vale? Para hacer conciertos y os recomiendo, por favor, que vayáis a sus conciertos porque yo creo que ha sido de los conciertos, los mejores conciertos que yo he estado nunca jamás. Así que nada, me gustaría saber qué cuatro espectadores tenemos ahora, pero bueno, si queréis decirlo, genial, y si no, pues nada, no pasa nada, yo sigo hablando. Vale, respecto a la entrevista, mmm, eh, quiero. Quiero hablar un poco más de la entrevista porque, porque yo que sé, eh, fue el, el bloque principal y la verdad también les pregunté que por qué les gustaba tanto venir a España y, y lo que me respondieron, lo que me respondió Niklas, la verdad es que fue, y Niklas y Frida los dos, eh, fue bastante curioso y es que nosotros tenemos un público, hola, ¿qué tal Iñaki? Hola, Bonico, madre. Eh, supongo Iñaki que tú habrás ido a algún concierto de Baboon Show y, y la verdad es que son la bomba y ellos dicen que el público español es lo más brutal del mundo que en comparación por ejemplo con el grupo, con el público alemán que nosotros somos la bomba alguno ha sido verdad, pues por favor intenta ir al a de Bilbao eh, creo que es el viernes en, en la Sala Santana Así que están bastante bien. La verdad es que eh, en especial a los Baboon Show conozco que le gusta bastante el País Vasco y me sorprende, y esto que quede entre nosotros, me sorprende muchísimo que les haya gustado el público del País Vasco, porque yo personalmente creo que es un público fatal, horrible. Pero bueno, o sea, es simplemente por todos los conciertos a los que he ido y me podéis decir. Amigos. Lo, me podéis decir lo que queráis, pero yo creo que, que es un público. Mmm, He visto públicos mejores, pero bueno, eso no quiere decir que yo que sé, que tengan otras Ay, cosas buenas. Oye por el directo, por eh, hola, Bobs, ¿qué tal? No pasa nada. Pero es verdad, o sea, yo. Muy bien, muy bien. Pero yo, eso, y además lo escribo en todas las crónicas que escribo. Eh, la de Baracaldo de Adopción, claro que sí. Por eso me sorprendió tantísimo que dijeran que tenemos un gran público cuando su mayor referente es el público vasco. Y la verdad es que no no. No, los vascos no tienen nada que envidiar a los de Murcia, a los de Huesca o a los de eh, Cáceres, la verdad. Así que bueno, pues alegría doble. Eh, alegría doble que vengan y revengan aquí a Euskadi por la parte que me toca, como vivo en Bilbao, en Portugalete, pues eh, a mí me toca de cerca. Eh, bueno, ¿qué más decir? No sé si os gustan de Baboon Show, la verdad es que es una banda brutal. Les pregunté por. Cómo habían cambiado eh, del 2003, que empezaron ellos, y justo ahora hacen 20 años. Y me dijeron que antes eran más punkies y ahora son un poco más serios porque son personas con familia y tal y cual. Pero es que si los veis en directo, eh, o sea, lo de la seriedad se os olvida por completo. O sea, Salen eh, no medio desnudas, pero que salgan como quieran, pero, pero sí dándolo todo. Entonces dan un espectáculo y ellos también, ¿eh? Dan un espectáculo que se suben por encima del público, eh, arremeten con todo lo que tienen por delante y la verdad es que es muy, muy, muy activo, muy dinámico, muy dinámico, permanentemente hablando, moviendo, permanentemente haciendo el burro y acompañado con la música, que por supuesto tienen un sonido brutal y abrumador y, y tienen un directo muy ensayado, lo tienen muy ensayado. Y la verdad es que es, va como todo muy fluido, así que es maravilloso, os recomiendo por favor que vayáis. Y que ellos ahora se sienten un poco más en el rock duro y todo esto, pues, 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 pues vale, pues lo compramos también ese rock duro, claro que sí. Y es que es muy fuerte Iñaki, es que embarazada, buah tío. Son, son la hostia, la verdad. Eh, me parecen una banda que por lo menos va a llegar a donde ellos quieran, si no han llegado ya, que llevan 20 años, ¿no? Pero, o sea, que van a quedar para la, las, la, la historia. Muy embarazada, o sea, tela, marinera, vamos. Yo no sé lo que es estar embarazada, pero me lo, no me lo quieren imaginar tampoco. Así que qué brutal, qué brutal. Si tenéis alguna anécdota o algo que contar, eh, no lo dudéis contarlo por aquí, porque yo te lo cuento aquí a toda la banda. Eh, bueno, por otra parte, eh, más cosas de la entrevista, pues ahora no recuerdo. Pero bueno, pues estuvieron, yo qué sé, muy muy correctos, la verdad, y, y también, pues eso, contándonos sus historias y tal y tal. Pero bueno, dejemos de hablar de la entrevista porque ya no sé qué más contar de la entrevista y me gustaría, no sé si habéis escuchado el programa, espero que sí, ¿vale? Si no, os lo recomiendo. Pero me gustaría hablar sobre la parte que me toca a mí del programa, o sea, sobre mi firma personal, que son los monográficos. Y en este caso... Tengo a este libro, que ha sido eh, un fragmento de este libro, ha sido el que he leído en este monográfico. La verdad es que, bueno, como veis, eh, me lo he empezado hace un tiempo y voy por la mitad o así. Y la verdad es que me está gustando bastante. Y está, sobre todo es que este libro está escrito en el 73 y Janis Joplin murió en el 70. Es decir, quien escribió este, disco, este libro, Mira Friedman, era amiga de ella porque trabajó en la misma productora, ¿vale? Y fue, fue su agente de prensa, ¿vale? Y amiga. Y fue ella quien lo escribió porque supuestamente, ¿vale? Lo que dicen es que eh, se juntaron en un bar un día antes de que Janice muriera y le pidió, por favor, que escribiera en sus memorias todo lo que tenía que contar, ya sea la relación con las drogas, que es absolutamente maravilloso. A ver si me entendéis. Es un relato absolutamente maravilloso conocer cómo Janis Joplin a los 22 años, 22, tuvo que dejar la droga porque ya no podía más. Es decir, entró en una espiral de droga, eh, bueno, fiesta, alcohol, etcétera, etcétera, y decir que a los 22 años te tienes que ir a desintoxicar, etcétera, etcétera. O sea, es muy duro ya sabemos todo el mundo o sea que Janis Joplin murió a los 27 años y por eso este libro lo que narra es una breve historia muy pequeña vale de los 18 a los 27 años donde en todo ese trayecto vale al principio de todo Janice estuvo su absolutamente metida en la droga, que no en la heroína, que sobre todo era el espiz y la cocaína, que no en la heroína porque además ella decía que las dos primeras veces le sentaron mal y por eso nunca más la consumió, pero una amiga suya, la tercera, le dijo, verás cómo la tercera te gusta, pero se libró de la heroína, pero no obstante, con las otras drogas estaba absolutamente enganchadísima, o sea, era una, una drogadista de 10, ¿sabes? De 10, y con 22 años tuvo el coño de eh, quitarse de las drogas y volver a empezar de, de, de cero y lo que yo cuento un fragmento que me gustó bastante es como la gente de, de su pueblo la gente que la conoce de, de Texas eh, vale el pueblo es Port Harbour ¿vale? la gente que la conoce vale, gracias Iñaki me dicen que tengo un poco de desfase tengo un poco de box mira a ver si lo puede solucionar tengo un poco de desfase en el sonido bueno, pues la gente de Port Harbour, de, de Texas, de donde es eh, Janis, conocieron la voz que tenía Janis al principio. Y ellos eh, aseguran que la voz con la que entró ya directamente en Big Brother, es que es muy fuerte, en Big Brother, que fue su primera banda, ¿vale? Que ya no tenía voz. Es decir, que América... Eh, Vivió y absorbió la potencia de Janis con la mitad de la potencia vocal que tenía. O sea, imagínate si la llegara a tener entera, pero es que ya en ese momento de Big Brother ya había pasado por una desintoxicación y había pasado por todas las drogas y todo el alcohol que te puedas imaginar. Así que. Me pareció bastante interesante, voy por la mitad del libro. La verdad es que ya va por los tiene 25 años ya por donde va y ya lo han pasado bastantes cosas, no sé yo qué quedará para el final, ¿sabes? No sé qué hostia. Pero la verdad es que es muy muy interesante, la verdad es que es una historia muy corta, está bien contada con un poco de está escrita en el 73 y tiene un vocabulario un poco arcaico, pero la verdad es que me gustó sobre todo el tema porque yo ya lo había pensado antes, ¿no? De Janis Joplin, qué carraspera, qué carraspera tiene, ¿no? La tía. Y resulta que es que lo que le produció las carrasferas fue el alcohol y las drogas. Entonces, imaginaos antes cómo era una pasada. Así que nada, os recomiendo Janice Joplin, enterrada, perdón, enterrada viva eh, de Mira Friedman. Está bastante bien, de la editorial Espiral Fundamentos. Así que nada, dicho esto, buena gente. En este programa no hemos tenido. No hemos tenido entrevistas, no hemos tenido ni secciones, ni entrevistas paralelas, ni entrevistas by the face, etc. Eh, Ipanema y yo, eh, que por cierto, espero que me estés viendo, Ipanema, te quiero, o a lo mejor te habrás ido ya por tu hijo. Eh, lo que queremos hacer, y ya lo llevamos haciendo un par de, de capítulos, es reducir un poco el programa. No sé qué os parecerá, reducirlo a una hora, sobre todo por la carga de trabajo, porque. Eh, yo además ahora he empezado a, a trabajar en hostelería, como ya os conté, y la verdad es que no me da la vida, no me da la vida para hacer tantísimas entrevistas y sobre todo, y lo más importante que no es hacerlas, es documentarme eh, para hacer esas entrevistas. Entonces estamos intentando pues eso, quitar un poco porque también, oye, pues un programa no tiene por qué tener 30 entrevistas, ¿vale? O sea, con una ya vale, eh, dos vale, dos también está bien, pero, pero bueno. Así que nada, no sé qué os parecerá si preferís podcast de dos horas y media, de tres horas, o preferís podcast de una hora y, y tal. Así que nada, no me jodas que ahora me quedo congelada. Bueno, así que nada, es, uf, me he quedado congelada, gente. Mmm, hola, Bobs, ayúdame si puedes. Ah, lo mismo en la cámara. Mm. Creo que es la cámara que he movido el, el cable. Bueno, gente, estamos cuatro espectadores. Os doy muchísimas las gracias. Eh, muchas gracias, Ibai. O sea, Ibai. Oh, hostia, acabo de tener un renuncio mental. Eh, Iñaki, muchísimas gracias eh, no sé a qué te refieres al final como, como te cuadre, pero, pero al final es eso, en verdad lo que estamos haciendo en Twitch y lo que estamos haciendo en el programa al final es como nos va cuadrando y, y todo esto estoy congelada, espero que me estéis escuchando efectivamente Iñaki ya, ya tú sabes y es que no me daba la vida para hacer tantas entrevistas igual a IPA, ¿eh? IPA también curra y, y, y yo que sé, bueno, pues si se me oye, genial, pero espero que se me quite, se me quite este congelamiento que me ha quedado aquí. Eh, voy a probar a mover un poco el cable de la cámara. ¿Vale, Bobs? A ver. A ver. No me ha reconocido la cámara. Eh, no me extraña, Iñaki. Eh, hay que parar. Yo, si no, eh, si no iba a morir, ¿sabes? Y ahora con lo del bar, tío, porque vale, yo trabajo pocas horas, pero estoy solo de extra, pero es que me meten más horas, ya tú sabes. Así que sí, voy a volver a conectar el cable. Vale, ya lo he conectado y he desactivado. Eh, es una movida, es una movida, tío. Eh, pues sí, tú ya tú sabes. Yo qué te voy a contar, tío. Yo qué te voy a contar. Pues eso. Y tenemos sobre todo que hacer. Ale, ya no estoy congelada. Tenemos que hacer el podcast, pero que no se nos lleve la vida en ello. Que no se nos lleve la vida en ello. Que yo quiero meter aquí todas mis fuerzas porque esta es, es mi vida. Al final es donde yo quiero, donde yo quiero eh, poner todas mis fuerzas. Pero Necesito ganar dinero por otro lado. Y bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Lo de cómo conseguir dinero, etcétera, etcétera. Por cierto, por cierto, y esto me viene a la cabeza, gente, podéis hacer donaciones económicas. Estoy llorando ahora mismo, estoy llorando con mi colega Iñaki, ¿vale? En que tenemos que parar, que tenemos mucho trabajo, que no podemos hacer tantísimas entrevistas porque no, nos da la vida. Y aquí estamos en una plataforma donde es posible hacer donaciones económicas. Entonces, eh, gente, si os sobran cinco eurillos, <laughs> o lo que sea, pues ya sabéis, podéis hacer. Eh, vale, Bobby, muchas gracias. De verdad, ya terminaré yo esto como pueda, terminaré pues eso a las dos y media, dos o no, tres menos cuarto, así terminaré. Lo dicho, y esto me interesa. Eh, gente que queráis compartir vuestras inquietudes económicas con nosotros. La verdad es que a nosotros nos viene bastante bien porque ya sabéis que el periodismo es un trabajo súper sufrido y súper, súper precario. Eh... Vale, pues si tenemos una media de tres espectadores, la gente se puede suscribir al canal y mandarnos bits. Ahora tenemos cinco espectadores, gente. Entonces, lo que estaba diciendo, estamos a tiempo para que nos podáis hacer una donación económica. También lo podéis hacer, bueno, todavía no podéis hacerlo porque tenemos que activar el botón de iBox, vale para, para fans de iBox. Lo que pasa es que no me da tiempo, como estoy diciendo, no me da tiempo físico ni material de activar el botón. Es decir, estoy perdiendo, perdiendo dinero <laughs> básicamente, pero sí queremos empezar a, a monetizar y este por eso estamos en Twitch también porque creemos que es algo que es, que es una plataforma donde nos podéis donde podemos interactuar, donde podemos hablar del programa. Y además sí, sí, hay una recompensación económica, no una recompensación, sino una aportación económica. Que la verdad es que estamos haciendo esto para nuestros oyentes, porque creemos que hay un nicho muy grande en la música distorsionada, sobre todo en el, la manera que nosotros la hacemos, empujando a las mujeres, empujando a la gente eh, norm, a la gente no normativa, etcétera, etcétera. Hasta ahora, Bob, espero que llegues antes del final. Genial. Eh, y nada eso lo dicho próximamente se abrirá el botón de iBox vale para poder hacer donaciones también habíamos pensado hacer un Patreon pero vamos poco a poco si todavía estamos intentando controlarnos por Twitch que veo que se me está petardeando la cámara pero bueno esperemos que vaya bien eh, si todavía estamos un poco con pinzas por Twitch, luego ya empezaremos con Patreon y con todas estas cosas, porque tenemos otra forma de financiación que nos está yendo bastante bien, que son los anunciantes en el mismo programa. Otra cosa, gente, somos cinco ahora. Espero que hayáis escuchado el programa y si no, no pasa nada. ¿Qué os parecen las cuñas del programa? Es decir, eh, las cuñas las hacemos nosotros mismos, las hace Ipanema, ¿eh? las últimas las ha estado haciendo Ipanema en este caso. Eh, ¿Percibís que son un poco invasivas o, o, o van fluidas? Parece que van fluidas, porque ahora lo que hemos hecho es meter las novedades, eh, no pasa nada. Pues te cuento, Iñaki, hemos metido. Vale, pues hemos cogido las novedades y las hemos metido dentro de las cuñas, es decir, las cuñas dentro de las novedades. Cuando metemos una novedad, aparte te hablamos del hotel del Hostel La Pedriza, o de Los Merch, o de grafanart Vale, yo creo que eso nos ha quitado tiempo y yo creo que además también es muy compensable porque bueno te estás te estamos informando de un servicio pero también te estamos informando de la, de la canción no sé cómo lo veis eh, ya nos hablaréis ya nos contaréis cuando escuchéis el programa lo de las cuñas porque probablemente podamos meter más vale o, o si sí, eh, Claro, estamos para eso, ¿sabes? para cobrar al final. Y que cuatro empresas, tenemos cuatro empresas ahora, que cuatro empresas quieran meter dinero en nuestro programa, la verdad, que, que a nosotros nos, nos tenemos en un, un gozo en el alma grande. <laughs> y, mis, y mis genes de colegio de monjas. Bueno, pues eso, gente. Ya nos diréis que os parecen las cuñas. Ya nos diréis que os parecen. Eh, sí, colegio de monjas. Era una chica de azul, la, la, la. <laughs> De las carmelitas de la caridad, sí señor, y del Sagrado Corazón, que luego mi madre me mandó a, a otro sitio, al Sagrado Corazón de Jesús. Pues eso, y a veces tengo pues como ramalazos, pero ¿qué más da? Así que nada, vale, he hablado de la entrevista de Baboon Show, he hablado de la entrada, Janice Joplin, del libro Enterrada viva de Mira Friedman, vale, gran periodista y escritora, eh, he hablado de las cuñas. He hablado de que no hemos tenido ninguna entrevista by the face. Vamos a suprimir y estamos suprimiendo las entrevistas by the face, las entrevistas paralelas. Que las entrevistas paralelas era cuando no teníamos crossover, eh, pues hacíamos una entrevista a dos bandas por separado. <laughs> o sea, bueno, es que nos metimos en, ¿sabes? Empezamos a hacer, a hacer, a hacer, a hacer en la temporada pasada y el principio de esta. Y vimos que teníamos un volumen de trabajo absolutamente inmenso y además a un, a un ritmo muy grande, y eso que emitimos quincenalmente, pero sobre todo con una responsabilidad muy grande, porque estamos entrevistando a gente muy tocha, con la cual mmm, hay que quedar, hay que quedar bien, hay que hacerle una buena entrevista y tiene que ser un contenido absolutamente pues eso riguroso. Eh, no puedes tener ningún fallo no puedes o sea te tienes que documentar para hacer todo esto bueno aunque sea una banda grande sea una banda pequeña nosotros lo hacemos así entonces la verdad es que nos daba mucho trabajo por eso estamos comprimiendo los programas por otro lado eh, colaboraciones touchang colaboraciones tenemos buenas nuevas bueno no tanto eh, Ipa, no sé si estarás por ahí, no sé si quieres que hable un poco de las colaboraciones del programa, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que tenemos como colaboradores desde la primera temporada a María, ¿vale? A María Barco y a, y a Javi Viñetas. Pero resulta que Javi Viñetas, pues... A lo mejor no va a poder estar con nosotros durante un tiempo, no lo sabemos. Eh, la puerta sigue abierta, eh, ahí estamos siempre. Pero quizás, bueno, no sé si os habréis enterado, pero ha tenido que cerrar la tienda. Entonces, vamos, os habréis enterado porque ya lo ha publicado por redes sociales, no lo estoy diciendo yo de nuevo, ya está publicado. Entonces, no hemos dicho que no vamos a seguir haciendo colaboraciones, pero lo mismo es un poco más complicado. Pero tenemos a una colaboradora más. Tachan, sí, bien, bien. Es una chica. Que voy a dejar, voy a dejarlo en vilo. Yo solo digo que tenemos una colaboradora más, una colaboradora más, que ayer nos dio ya el sí, y que ya, ya, ya está dentro, y la anunciaremos próximamente. Vale, a ver qué me cuenta, Iñaki. Yo creo que lo que más valoran es que sepas de qué va la cosa. Es decir, eh, no son entrevistas en estándar como si te entrevista el país, por ejemplo, que sientan que al hablar con ellos sabes de qué va la cosa y el rollo lo que hacen mismo lo has dicho, es que es eso es que no puedes hacer una, una entrevista diciendo cuáles son tus libros preferidos y cuáles son tus bandas preferidas es que si haces esa entrevista vete a al colegio, perdón <laughs> pero es que si, sí, no me jodas tío y hay varios medios que lo hacen pero vale, corramos un estúpido velo, nosotros trabajamos así hacemos periodismo eh, nos, nos documentamos hablamos eh, hacemos que la persona entrevistada se sienta, se sienta cómoda Buah, otro temazo <laughs> gracias por lo de la colaboración. la verdad es que estamos súper contentos porque es una pava ya lo digo, es una pava, que pilota de música que flipas, pilota mogollón y sobre todo tiene mucha creatividad y bueno, y se ajusta a la línea editorial de nuestro programa lo de cobrar por las entrevistas vale, esto ha sido otro temazo que ha salido esta semana pasada o yo por lo menos lo he publicado por mis redes, la semana pasada o la anterior. He publicado un post porque yo me he enterado y porque, bueno, no hace falta que yo me entere, o sea, está sabido. Eh, muchísimas revistas musicales, culturales, cobran por entrevistar a las bandas. Hay bandas que pagan por salir en esas entrevistas. Pero vamos a ver, gente, ¿cómo serán esas entrevistas entonces? ¿Cómo serán esas entrevistas entonces? Si a ti te pagan por hacer una entrevista, ¿tú crees que vas a decir algo malo sobre, esa entre sobre las personas entrevistadas? No, va va te vas a censurar, autocensura. Es se llama autocensura, o sea, si te están pagando, tú no le vas a preguntar cosas malas, ¿no? Lógico, porque te están pagando. Entonces, si les preguntas cosas malas, les haces pasar un mal rato, a ver, periodísticamente hablando, entonces no van a seguir pagándote. Por lo tanto, es, es una rueda. No, súper chunga de información viciada e información que no es información, que es publicidad. En los medios de comunicación existen unos espacios, ¿vale? Que son dedicados íntegramente para la publicidad. Y luego están los espacios de información, ¿vale? Tanto en la radio, como en el periódico, como en la televisión. Y si aparece en la televisión, por ejemplo, un product placement, entonces tiene que venir arriba, arriba, ¿vale? Poner publicidad. Es ¿Por qué? Porque, es, porque va contra la ley. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues no cobrar a la gente. No, lógico. Pero hay revistas que sí que cobran. Y no te hablo de revistas de mmm, música del barrio. No. Son las grandes revistas. Las grandes revistas de música española. Eh, yo solo te puedo hablar de Mundo Sonoro, que es donde yo trabajo, y yo te digo que en Mundo Sonoro no cobran, pero hay otras que sí. Y como bien dice Iñaki, Marabao Music, todos sabemos quiénes son. No voy a dar nombres, ¿vale? No quiero empezar aquí a soltar pullas, ¿vale? Y hacerme amigos, porque, porque ya he soltado una antes, que, que tampoco es una pulla, porque es verdad. Y, y eso, entonces, yo nunca cobraré por hacer una entrevista. Ahora, otra cosa. Mariscal Mariscal Vale, nada, pues eso, ahí ha quedado. Eh, se me ha ido el hilo, Iñaki, tío, me ha hecho reír. Y se me ha ido el hilo. Bueno, la movida. Que sí, rock, eso es. <laughs> ya todos sabemos, ¿no? Es que me parece brutal. Entonces, ¿dónde está el periodismo? ¿Cuál es el periodismo? No, es que ya tenemos a Ferreras, ya tenemos a La Rosa Quintana, ya tenemos a Albayez, ya tenemos a toda esta peña, ¿sabes? Como para encima de nosotros volver a, o sea, imitar ese, ese círculo vicioso, de, viciar este oficio, que luego los periodistas es que somos unos mentirosos, no gente, no gente, no todos los periodistas son per mentirosos. Si tú te estás informando en un sitio que sabes que miente, entonces la culpa la tienes tú. Y no es culpa solo de los periodistas que cobran por hacer entrevistas, también es culpa de las bandas que pagan por hacer esas entrevistas. Uf, esto es un temazo, esto es un temazo. Porque otra cosa es pagar una campaña de publicidad que saldrá en sus respectivos lugares de publicidad del medio de comunicación. Pero tú no puedes pagar una entrevista, ni un reportaje. Eh, no. Vale, lo que te iba a decir, que se me había ido el hilo. Nosotros vamos a entrevistar, de hecho, ya les entrevisté ayer para el próximo programa. Nosotros tenemos un, además lo abierto en la entrevista y lo digo. Eh, tenemos un colaborador que es Beat Riot Fest, que es un festival que el año pasado nos enamoramos de él porque tenía un cartel súper, súper equitativo. Ya sabéis cómo soy yo con el tema de las mujeres, es que me cago en los, en los festivales que no tienen todavía mujeres o bla bla bla. Ya sabéis. Y entonces, este año, pues es colaborador nuestro en publicidad, pero también le hemos hecho una entrevista porque creemos que es un hecho noticiable. Su cartel es un hecho noticiable, la segunda edición, y sobre todo porque tiene interés público. En eso se pasa el periodismo. Hola. ¿Por qué sale una noticia afuera? Porque tiene un interés público, ¿vale? Bien. Entonces nosotros le hemos hecho una entrevista, ¿vale? La cual ni está pagada, ni nada por el estilo. Yo le he preguntado todas las incomodidades que le he podido preguntar, etcétera, etcétera. Pero luego, aparte, pues le hacemos una cuña. Así se financia el periodismo. Esa es la forma de financiación del periodismo. Esa y millones de más. Y millones más. Pero no, no me no. No es viable que una banda coja y te pague una entrevista porque entonces te va a preguntar, pues, pues eso te va a decir lo bien que cantas, lo bien que tocas la guitarra y lo bien que vas vestida. Pues eso. Entonces, si mandas la radio no va a entrar en ninguna mierda de esas. Pero no solo Iñaki, no solo es el medio que he torcido, ¿vale? Etcétera. Hay más. Y por eso yo puse ese post este día porque pensé que... Que eso no las tengo todas conmigo, ¿vale? Pero es un medio supuestamente muy riguroso y, y muy tal. Sí, 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 sí. O sea. Entonces, yo no sé, o seré muy inocente, o seré tal, pero yo esto en la carrera no. A mí no me enseñaron. Es que es que no es lógico, es que no es lógico, es que no puede ser. Eh, Iñaki, Y es que además son los más cantosos, es que son los peores. Bueno, me callo. No puede ser. Eso es porque no son periodistas. Simplemente, yo no sé por qué, en qué momento mío en la carrera me dijeron tienes que luchar por la verdad. Claro, es que el periodismo se basa en la veracidad, ¿no? Y cuando alguien paga una información por una información, la veracidad se va a la puta mierda. Y sobre todo, no eres parcial. Y. Ah. Gracias, me lo leeré. Muchas gracias. ¿No lo he visto? Ya lo veré, ya lo veré. Vale. Nada, y eso, gente, pues lo de las entrevistas, es que esto es un temazo, no sé, bueno, ya sé lo que opina Iñaki, yo Iñaki, tú y yo que estamos en este gremio, de verdad. O sea, sigo repitiendo la, la frase del gran, de un libro que me encontré en la basura un día que, que me encantó, la verdad, que es sobre, lo, sobre el periodismo en 1976, la, los insubordinados del periodismo en 1976, ole, el añito, ¿vale? y una frase brutal que decía cada país tiene la prensa que se merece Pues claro, si tú te estás leyendo entrevistas que sabes que han pagado entonces no te quejes si tú luego te vas a un podcast donde un miserable está entrevistando a un nazi porque dice que eso porque todo el mundo tiene que ser escuchado pues entonces ya sabemos. Ya saben, la culpa tampoco es del que hace la entrevista, que también, y también del nazi también por ser nazi, claro que sí. Pero también es la gente que le ve, porque, bueno, no sé si os habréis hecho una idea, pero no, ¿sabes? Vale. Bueno, gente, no sé si os inquieta algo más, ya llevamos una hora, ¿vale? Eh, no, perdón, 36 minutos, qué flipada. 36 minutos, vale, nos quedamos aquí hasta menos cuarto o algo así, ¿vale? No sé si tendréis alguna. Algo más que decir. Vale, os cuento. Tenemos pendiente también con otro medio de comunicación. Eh, no, no, no. Al revés. Se me ha hecho cortísimo. <laughs> se me ha hecho cortísimo. Es que... Pero llevamos ya un rato intentando intentando conectar y todo esto. Y se iba a conectar IPA también. Pero al final se tenía que ir y no nos ha dado tiempo. Vale, lo que os estaba diciendo. Vamos a utilizar Twitch también para hacer entrevistas. O sea, es lo que nos mola. <laughs> nos mola hacer entrevistas. Sí, sí, para, para hacer un contenido que sea, que sea más, más informativo, más que estar aquí divagando y hablando sobre todo, que también mola, la verdad es que está muy bien porque aquí sueltas y, y la verdad es que está bastante bien. Pero lo vamos a utilizar también para hacer entrevistas y sobre todo entrevistas en otro formato y con vídeos, etcétera, etcétera. Y ya tenemos pro, programada, no preparada, preparada, apalabrada. Una entrevista con un medio super guay, bueno, bienvenido a los 90 os lo digo ya. Eh, todavía no está seguro 100%, pero, pero sí, va a ser una entrevista muy dinámica, muy visual y, y nada, y muy audiovisual también. Entonces, la verdad es que va a estar bastante bien. Así que no nos no perdáis de vista en Twitch, ¿vale? Eh, porque además creemos, como siempre decimos, que este medio es el fucking futuro. Es el fucking futuro. Y nosotras queremos estar ahí. Así que nada. Hola Bobs, nada, ¿se te ocurre algún tema que contarme? Bueno, yo vuelvo a repetir, mi hermano tiene una radio desde que nació. <laughs> mi hermano nació con un micrófono en la, en la mano. Así que si queréis visitarle a su. a su. a su rincón de Twitch. Eh, Pokémon GO Play Oficial o algo así. Vale, y la acaban de expulsar. <laughs> Puto Bops. Bueno, pues no pasa nada. Durante 120 segundos, pues no pasa nada, ya volverá. Gente, somos seis espectadores. Dad la cara. Me gustaría saber quiénes sois. Pero bueno, si no, no pasa nada tampoco. Espero que, que bueno, que por lo menos os esté pareciendo, aunque esté yo sola, espero que os esté pareciendo un contenido. A menos estamos hablando sobre el programa, así que os recomiendo que miréis, que escuchéis, perdón, el programa. En iVox, en Apple Podcast y en. Ya los, en, I, en iBox, Apple el podcast y Spotify tenemos el programa en audio y luego en, en YouTube tenemos las entrevistas en vídeo. Hola Iñaki. <laughs> Hola Iñaki. Eh, Pokémon Bob Guana es el canal de mi hermano, ¿vale? Así que seguidle porque si queréis jugar, sobre todo si os va el rollo gamer. Eh, mi hermano es un máquina, es un máquina en todos los sentidos, ya te digo, Bob, vente, vete pensando que, que pronto te daremos un sitio en la plantilla de Sin Bandera Radio. Si te vienes para el norte, ya tú sabes, mi amor. ¿Ah? Bueno, no hace falta. Oye, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? Estamos seis espectadores. ¿Sabéis? Ipa y yo, Nema Lix y yo llevamos trabajando juntos... Pues desde que empezamos en Bandera Negra, en Radio 3, extra. Eso es el 2018. 19, 20, 21, 22, 23. Cinco años trabajando juntos. Y ahora nos hemos embarcado en un proyecto conjunto en los cuales los dos dirigimos. ¿Sabéis cuántas veces nos hemos visto en, en persona? Pero Flipad, gente, flipad. La verdad es que a mí me, me, me gusta el tema, ¿sabes? No nos hemos visto nunca, jamás en persona. Es muy fuerte. Y que no pasa nada. Y la verdad es que le conozco mogollón. ¿sabes? O sea, tenemos una, una relación como súper guay, ¿vale? Eh, súper chula. Y no nos hemos visto en persona nunca. Y la verdad es que a mí eso me transmite muchísima tranquilidad. Saber que puedo contar con una persona. ¿Sabes? Que puedo confiar que va Bobs. Nada, nada. O sea, empecé con él en Radio 3, en Bandera Negra. Y él vive en Badalona, es gallego. De Viveiro vive en Badalona y yo soy cazareña y vivo en Bilbao. Nunca jamás nos hemos visto en, en persona. Cuando nos veamos, yo no sé qué va a pasar. Se va a explotar el mundo, o algo. pero una foto ahora, seguro. Así que nada, ese era un chascarrillo, un chascarrillo que se me acaba de ocurrir. Sí, gente, nos vamos a emborrachar, ya tú sabes, mi amor, y vamos a ir a un concierto, seguro, seguro, seguro. Ahí en Viveiro. La verdad es que muchas gracias por seguirnos, Sigridur Ridinger. En serio, gracias, Joder, Sois, sois unas máquinas. ¿Sabes cuándo nos vamos a ver y Panemalix y yo? En un Resurrection Fest. Y será la primera vez que yo vaya a un puto Resurrection Fest, porque todavía no he tenido el valor, no el valor, no. sino que no me ha cuadrado, de ir a ni un Resurrection Fest ni un Viñarrock. <laughs> Aquí la menda no ha ido nunca a un Viñarrock. Todas mis colegas. Todo el mundo siempre en mi alrededor, en Cáceres, en, en, en todo sitio donde estoy viviendo, todos han ido al Villarrock y aquí la menda, la lerenda, cero también. <laughs> Patate, <¿no? ríe> ni a uno ni a otro. ¿Por qué? Cosas de la vida, no sé, la verdad. A que sí. Estoy igual, sister. Hola, ¿qué tal? Flash or Online. ¿Qué tal estás? Venga, gente, los que no hayan ido nunca al Viñarrock, que levanten la mano. Yo. Y la verdad es que ya nos interesa ir al Viña Rock, ya. Es una pregunta. Eh... ¿Cometemos errores? Esa es la pregunta. Porque a mí, la verdad es que no me disgustaría ir. Pero ahora ya, en 2023, donde tenemos un cartel regu en cuanto a música underground y no underground, es decir, de repente te meten ahí que si un reggaetón, que si un no sé qué un trap un qual, pues no sé si la verdad me gustaría ir al viña rock ni me va ni me viene la verdad qué quieres que te diga y sobre todo porque yo busco un poco una música un poco más un poco más cultivada ahí las la dado, bobs prefiero festivos pequeños yo el, fui, el, fui a cubrir cubrí el año pasado el Bebe live eh, agüita Agüita, no sé si hubiera pagado por ir, porque no eran bandas que la verdad es que no, sé. bueno estaban mmm, The Killers, estaba Mía, estaba Soda eh, Bomba Estéreo, perdón Soda Estéreo, alas <laughs> que Soda Estéreo existe, bueno estaba Bomba Estéreo, eh, había un montón de gente, vale, pero no sé si yo hubiera pagado por eso, pero una vez que fui para cubrirlo, vale, como prensa. ¡Pah! La verdad es que yo pagaría antes por ir a un Bebe Live que a un Viña Rock, porque en cuestión también de limpieza, de vasos, de mm, seguridad, de cómo está planteado el tema y sobre todo de belleza. O sea, el tema del Bebe Live, la belleza que hay metida dentro de Covetamendi es alucinante. El monte donde está el festival, está en un puto monte al lado de, de Bilbao. O sea, es cremita, es crema, porque luego hay DJs, tal y cual, hay música techno BBK Live es la mezcla de el punk el rock y el techno ¿vale? hay mogollón de gente pinchando, y flipas flipas, flipas los sitios donde pincha la peña, o sea siempre lo diré, están en un bosque metido que luego se ve todo bilbao, porque están en un monte todo se ve todo bilbao, es una pasada absoluta, pagaría por ir al BBK y no pagaría por ir al Viña Rock eso yo lo último que, que vi fue en mazmorra arcana. No sé qué es mazmorra arcana. Ya me cuentas. Pero vamos, que los festivales. Esto es un temazo también, lo de los festivales. Eh, bueno, mi compañero Ipanemalix Leaks sabe. <laughs> sí, sí, suena heavy. <laughs> Total. Mazmorra arcana. Oh. Pues sí. Eh, es un festival de Dungeon, Synth y Black Metal. ¡Wow! ¿Ves? Yo a eso sí iría. Y no un viñarrock. Es que viñarrock, no me jodas, tío. Mini <laughs> Efectivamente, Iñaki, mini punto para ti. Hala, qué guapo, ¿ves? Pues yo me voy a un Sarata Fest que hicieron aquí en Portugalete también. Un Sarata Fest que era música mmm, alternativa, mezclada, pero muy alternativa, mucho, mucho. O sea, me estoy yendo mogollón, mezclada con música clásica, soegace, noise. Mm, electrónica, yo fue un puff, ¿sabes? Entonces, yo a esos festivales sí que voy, pero, pero, ¡Extremusica! <laughs> música su puta madre. Y bueno, ya está el tema también de, de las mujeres en los festivales, los cabezas de cartel, de tal y de cual. Entonces, bueno, lo que os estaba contando, que mi compañero de Panamá eh, está mucho más enterado en todo esto y lanza una pregunta al aire, ¿vale? Chicos, ¿vosotros creéis... Hombre, yo no te jode, <laughs> yo también aspiro a ir al Wacken y al Hellfest y a todos estos. Claro que sí, y al Lollapalooza si hace falta, claro que sí, pero hay que vivirlo. Lanzo la pregunta, ¿vosotros creéis que va a estallar la burbuja de los festivales pronto? Esto es otro temazo, ¿vale? Lo de los festivales, las bandas que van a los festivales, los repetidos que están los festivales, etcétera, etcétera. Vale, pero bueno, estamos hablando de los festivales que ya sabemos que estamos hablando, porque luego está el Galchagorri Rock. El Galchagorri Rock, ¡viva el Galchagorri Rock! ¡Coño, claro que sí! <laughs> y, ¿que no crees que no va a estallar? Joder, es que, es que es una, esto es un temazo, tío. Es que hay mucho parné de por medio, es que hay mucho parné de por medio, tú dile a los de Last Tour... Que la burbuja de los festivales con el BBK Live, ¿no? Y el BIME y todo esto. Pff. Este es un temazo. Lo que pasa es que, pues sí, pues sí. Son unos borregos. La verdad es que al final lo de los festivales es un poco borreguismo. Estoy hablando de festivales mainstream, ¿vale? No festivalitos underground, etcétera, etcétera. Porque si no también diría el WOMAD. Pero bueno, eso es otro tema. Eh... No sé qué va a pasar yo con todo esto. Boicota los festivales. ¿Tú crees que la gente boicoteará los festivales y en verano dejará de ir a su primavera sound y a su, eso, a su extra música, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que boicotearán? No, lo que hay que hacer es. Guamac otra historia, sí. Lo que hay que hacer es ir a las salas pequeñas, joder, que son las que nos dan día a día la música y son las que se cargan a las espaldas con la música. Es que Festi creo incluso que prefiero un concierto Peque con dos o tres bandas en un garito de mierda a un gran Festi con 80 grupos y posibilidad de ir a ver a cuatro por la demagración. Eso. Eso. Sobre todo que los festis están solo en verano. Y están para lo que están. Están para lo que están. Están para recaudar dinero y ya está. Y te meten a 80 bandas ahí. Eh, luego en las condiciones que tienes que estar en el festival, etcétera, etcétera. Y... Claro, pero es que no solo estamos hablando de bandas, estamos hablando de food trucks, estamos hablando de tiendas de merchandising, estamos hablando de... Bueno, lo del BBK Life es que es alucinante el ocio, de, o sea, las empresas de ocio que hay dentro, ¿vale? Porque que si hay un castillo flotante, que si hay una caseta donde puedes cantar el karaoke, que si hay otra caseta donde puedes hacer un corto o no sé qué movidas, ¿sabes? Entonces eso... Eso es parné, eso es parné al final. Así que no sé yo si se va a estallar como bien dicen las burbujas de, lo, de los festivales. Y sí, lo de Womad es otra historia. Vale, gente, aprovecho para decir: Womad se celebra este año en Cáceres. <laughs> es el mejor festival donde podréis ir, eh, seguramente, en toda vuestra puta existencia. Es el mejor festival que encontraréis en, en tanto la ciudad. Es la mejor ciudad que encontraréis en España, Yo esto lo llevo hablando con muchísima gente, ¿vale? Eh, es la mejor eh, ciudad que encontraréis y el mejor festival enclavado en esa ciudad. Es una pasada, os recomiendo que vayáis al WOMAZ en Cáceres, ¿vale? Lleva 30 años haciéndose, desde que yo nací. Hostia, Bobs, ¿qué ha pasado? Bueno, pues esto ya va, va. Ya estamos teniendo movidas técnicas. Vale, estoy aquí. Hola, hola, gente. Tu último WOMAD. Yo también me gustaría contarte el mío, porque la verdad me gustaría contarte el que vaya a ir próximamente, porque hace que no voy al WOMAD mogollón. Vale, Iñaki, gracias, que se oye bien. Eh, pff, quiero ir al WOMAD, gente, a ver si este mayo, puedo ir siempre en mayo. Ahora ya han anunciado la fecha, pero no recuerdo, será del 10, será del 7 al 10 o alguna, siempre va por esas fechas. Y por favor os recomiendo Peña que vaya no es nada de música extrema ni nada por el estilo. Bueno, lo mismo, de repente te encuentras en un grupo. Es World of Music Art Andes, es un festival que fue originariamente ideado por, por Peter Gabriel, ¿vale? Y eligió la ciudad de Cáceres para, para meter ahí, no su sede, sino una de sus, de sus localizaciones en España, ¿vale? Porque está alrededor de todo el mundo y yo creo que Cáceres... En España ya es la única que queda porque la de la isla las Palmas de Gran Canaria se fue a la mierda. Yo estuve en uno de las Palmas de Gran Canaria, no tenía nada que ver con el tema de Cáceres, nada que ver. Eh, y, y nada, pues eso que, que vayáis a Cáceres porque todavía sigue aguantando y vais a flipar lo que es una parte antigua, lo que es una ciudad monumental llena de hippies, llena de punkis, llena de conciertos y llena de cultura. Eh, es que lo de Cáceres es que es muy serio lo de ese festival metido en la parte antigua de Cáceres es que es muy serio o sea es canela en rama de verdad o sea impresionante impresionante así que nada bueno gente después de recomendar el womad así de repente os recomiendo por favor gente que veáis nuestro último programa vale entrevistamos a The Baboon Show vale a la banda sueca The Baboon Show hacemos una entrevista traducida del inglés al español y claro que tirando siempre para casa y a ver cuándo puedo tirar yo para casa, joder, que tengo ya ganas de ir, así que intentaré ir en este verano, a que me torre el calor, a sentir el calor que estoy harta de tanta humedad aquí, así que quiero calor. Gente, nos vemos, llevamos 51 minutos, estamos 5 espectadores, joder, muchísimas gracias. Hemos ido fluctuando, al principio estábamos 8, luego hemos estado 4, luego hemos estado 6 y ahora estamos 5. Buena gente. La verdad es que estamos contentos porque estamos. Por lo menos tenemos cinco personas que nos están viendo y la verdad es que está bastante guapo. Entonces, dentro de 15 días volveremos a estar, ¿vale? Y supongo que ya. Eh, yo que se me jodió el otro día el ordenador, ¿vale? Y he tenido que volver a configurar tarjetas de sonido, tarjetas de gráficas y tarjetas de todo. Entonces ya no tenía configurado el Streamlabs. Por lo tanto, hemos tenido hoy que volver a configurar y pase ha tenido que ir, bla, bla, bla. Entonces, supongo que el jueves que viene dentro de dos jueves eh, ya lo tendremos todo un poco más solucionado y hablaremos del próximo programa que será el 32 de sin bandera radio que entrevistamos a la gente de beach riot fest vale un festival que se realiza en benidorm y que la verdad es que tiene un cartelazo de la leche echarle un vistazo al cartel porque está bien equilibrado, siempre puede mejorarse, pero está bien equilibrado. Y la verdad es que va a ser en una discoteca que es un ovni. Así que. Y en Venidor. O sea, ¿qué más se puede pedir que Venidor? Allí con toda la peña de Venidor. <laughs> ¡Viva Venidor! Vale. Pues eso, pues que no faltéis. Y que os queremos un montón. Y que hasta aquí hemos llegado. Eh, hasta aquí ha llegado el directo de. El directo del programa 31 Entrevista a The Baboon Show. Estamos disponibles en iBox, en Spotify y en Apple Podcast, ¿vale? Eso en el audio. Luego podéis, tenéis todas las entrevistas en vídeo y alguna pieza más que hemos hecho, como la de Nochevieja del año pasado, la de fin de año del año pasado, <coughs> la tenéis en nuestro canal de YouTube. Estamos presentes en las redes sociales de Facebook, Instagram. Twitter y también estamos en TikTok, vale. Así que, pues nada, pues eso, que nos sigáis y que os queremos un montón gente. Que espero que os haya gustado este stream y que seguiremos haciéndolos. Agradecer a todos los espectadores que había estado. Iñaki, muchísimas gracias por tu feedback. Eh, vale, sigridur, reading ring. Muchísimas gracias. Por estar ahí, muchísimas gracias de verdad. No dudéis en preguntarnos cualquier cosa, en darnos, en, en darnos dinero. <laughs> no dudéis nunca en darnos dinero. Claro que sí. Y que paséis buena tarde. Yo esta tarde tengo que trabajar, así que por eso lo hacemos a estas horas. Así que pasad buena tarde a vosotros también. Y lo más claro que os tiene que quedar es que os queremos un montón. Muchísimas gracias. Peñita, hasta la próxima. <laughs> Ahí os dicen ¡Bah! adiós mis perros. <laughs> adiós.